de Martín Kiel en el seno del Consejo Deliberante. La oposición faltó a esa audiencia y en horas de la mañana explicó los motivos de esta falta en el cuerpo legislativo a través de un mensaje llevado a los medios. Poco después de finalizada la sesión, aparecieron en los asientos que habitualmente ocupan los ediles del bloque Vamos Villa María algunos carteles con algunas imágenes, memes, por ejemplo, que sostenían ¿dónde están? O cerrado por vacaciones. Luego vino una respuesta del bloque. Está con nosotros Karina Bruno, integrante precisamente de este sector del bloque Vamos Villa María, para dialogar con nosotros. Karina, buenas noches, bienvenida, ¿cómo estás? ¿Qué haces, Germán? ¿Cómo andas? Un gusto hablar igualmente contigo. Gracias por recibirnos, Karina. Por favor. En principio, ustedes ofrecieron algunas respuestas o algunos argumentos para justificar la ausencia esta mañana en el Consejo. Vayamos por parte. ¿Por qué el bloque entero no estuvo allí en la presentación de este informe de gestión? A ver, nosotros comunicamos antes que empezara el informe. Sí. Dijimos públicamente por qué no estábamos dispuestos a asistir a escuchar un informe, primero que ya sabemos cómo son, que son repetitivos, que son cansadores, pero no en el sentido del tiempo, porque no se trata de eso, sino de seguir escuchando las mismas mentiras de siempre, repeticiones, y todo esto que conlleva los informes de gestión que han tenido el intendente Hitt desde que ha vuelto de su licencia, que están absolutamente lejanos a la realidad. Y lo sabíamos por cómo se están dando la actividad en el Consejo, lo sabíamos por las percepciones que teníamos de las declaraciones públicas que venía haciendo, y no estábamos dispuestos a avalar silenciosamente una escucha de algo que está lejos de lo que los vecinos pretenden. Lo comunicamos, lo dijimos, esta no es una sesión a la cual nosotros faltamos. Él está obligado a ir al Consejo a un informe, nosotros decidimos no ir a escucharlo. Y estamos a nuestro derecho, esa es nuestra posición. Después, creo que ellos transformaron eso para no dar respuesta a los planteos concretos que nosotros hicimos. Porque te quiero decir, hace dos días anunciaron, para dar un ejemplo, un operativo de seguridad en la ciudad, cuando ellos hacen años que son gobierno acá, que te podría mostrar, porque lo tengo, es textual, citado textual del que era por entonces funcionario Viva, de lo que iban a hacer en 2016 y nunca lo hicieron. Entonces, volver a escuchar estas repeticiones y estas cosas, no estábamos dispuestos a hacerlo. Y ellos, después de que esto terminó, cuando ya no había más nadie, a través de un secretario y un funcionario, como es Sebastián Panero, se dedicaron a poner cosas en las bancas cuando no había nadie. Y eso te evidencia dos cosas, que tenían hasta vergüenza de hacerlo y que intentaron hacer un descrédito de una posición política que nosotros lo comunicamos en tiempo y forma. Yo lo que le quiero decir es que a nosotros no nos preocupa lo que ellos hacen, porque es tan fuerte la realidad de la ausencia de gestión, de lo lejos que están de lo que está pasando la gente, de la falta de respuestas y de cómo la gente todos los días siente que el municipio está en otra cosa y no en resolver los problemas, que ellos podrán pegar mil carteles, intentar hacer memes de un montón de situaciones. Lo cierto es que la realidad es una sola. Y se lo está demostrando en cada elección que está pasando y se lo va a volver a demostrar en la próxima elección municipal. Mientras dialogamos, lo que lamento es que hayan caído en eso funcionarios que tienen que estar dedicados a otra cosa, ¿no? Mientras dialogamos con vos, Karina, mostramos en pantalla algunas de las imágenes que tienen que ver con esto que colgaron allí en las butacas que ocupan ustedes habitualmente, los cinco integrantes del bloque. Después vino una respuesta por parte del bloque que firmaste como presidenta. Sí. Pongan fotos y carteles que los memes son ustedes, es el título. Sí, porque como gestión son una caricatura. Están encerrados ahí adentro, no dan respuesta a la gente y eso la gente lo sabe. Entonces es tan fuerte la realidad. Creo que no están entendiendo lo que está pasando ellos porque no están caminando en la calle, no están yendo a los barrios. Y nosotros sí lo estamos haciendo y lo que te decimos de esto, de que la falta de presencia y de respuesta a los problemas que hay, te lo dice la gente, no es algo que nosotros inventamos, se nos ocurre decir desde un escritorio como ellos arman sus estrategias. Nosotros nos lo dice la gente y ellos están tan lejos de ellos, tan lejos de ir a recorrer, que no tienen idea de lo que está pasando. Nosotros sí lo podemos decir con fundamento porque son los propios vecinos los que te dicen que no hay respuesta en el municipio y que no hay presencia del Estado municipal.
en la seguridad y en un montón de otras cosas. Pero bueno, lo que hablan esos carteles, hablan de ellos. Y en realidad es muy pobre. Nosotros que lamentamos que haya funcionarios a los que se les paga el sueldo para que hagan este tipo de cosas, esta bajeza, esta... Porque aparte te digo, ni siquiera tuvieron el coraje de hacerlo cuando estaban presentes el resto de las personas que asistieron al informe. Se esperaron a que se fueran todos para pegarlo, fabricaron una foto y usaron el aparato municipal comunicacional que pagamos todos los villamadrienses para hacer una comunicación de este tipo. La gente no es tonta, ellos siguen subestimando a los vecinos. Y la realidad es una sola, el municipio está ausente. Karina, te agradecemos por este contacto con Canal 20 Noticias. No, gracias a vos, por favor, Germán. Gracias a todos y un saludo. Muchas gracias. Karina Bruno, concejal.